Sí, los mexicanos estábamos amarrados, sí, al calendario de las estrellas polares. Cada estrella, cada elemento de los que permiten los cambios en el universo. Los nuestros lo consideran el gemelo o los gemelos. El calendario de Venus es un calendario doble, porque uno es la Huitzilopochtli, o cuando sale Venus con el sol, y otro es el Venus del atardecer, que Xoloc. El ajolote siempre me ha parecido un animal fascinante, que por su manera de vivir, por su manera de sobrevivir, se ha ganado mi respeto y un amor muy especial, como un animal que si yo pudiera ser animal, eso me gustaría ser. El hecho de que este juego haya sido desarrollado en un lugar donde se incuban ideas que está sentado en Xochimilco es muy importante, porque el juego no es únicamente un entretenimiento, en este caso en particular. Sí, estamos tratando de salvar Xochimilco, pero es una idea mucho más extensa. Es nada más un microuniverso de todo lo que podemos expandir el alcance del juego para preservar no únicamente el ajolote. Esto es una especie que se escogió por mil y unas circunstancias como el centro del juego, pero es parte de todo un sistema maravillosamente gigantesco y maravillosamente rico que tendremos que, por necesidad, aprender a cuidar más. Pues es una cosa interesante porque, para empezar, los videojuegos son como un mundo totalmente desconocido para mí. El approach que he tenido es, por ejemplo, un viaje relámpago que acabamos de hacer en este momento. Yo voy viendo ya los resultados que serán los que vean los jugadores. Esta realidad virtual que existe ahora me parece muy interesante y como actor, pues es un reto que quiero explorar. Todo un mundo fascinantemente desconocido para mí. Desconozco las entrañas de cómo se desarrolla un juego, el cómo logran todos los efectos y además el crear todo un concepto, todo un universo desde la historia, el ámbito en que se desenvuelven, los porqués de los personajes que intervienen en el juego, me parece fascinante. Y como actor yo estoy encantado de estar participando. Tiene miedo a transformarse y va cambiando o se va transformando y él es el que transforma las cosas, el que permite su evolución, el que se mira hacia el interior, el que evoluciona, el mutante. Y entonces va a resultar que gracias a ese conocimiento hubo 400 tipos de maíz, 400 tipos de chile, 400 tipos de frijol. Ellos mutaron todas las especies, sí, a partir del conocimiento de Xoloc. He ido mutando, y ha tenido que adaptarse y ha tenido que superar condiciones muy adversas. Y son condiciones adversas que a veces son pues agravadas por el comportamiento de los seres humanos. ¿Cómo puede convivir a veces con un entorno hostil y cómo está haciendo para sobrevivir? Y de repente nosotros, muy fácil, estamos por terminar con él, con esa lucha que el tiempo y los enemigos naturales no han podido ganarle. La falta de respeto hacia las otras especies, hacia nosotros mismos, porque estamos
terminando con nuestro entorno, ¿no? Muy fácilmente nosotros destruimos en un año lo que el sistema ecológico ha preservado por milenios. Nos ha traído consecuencias que ya comenzamos a pagar, de irnos autoextinguiendo, porque estamos atentando contra nosotros mismos. Y si no le paramos, les vamos a dejar a las generaciones que vienen un mundo destruido y hostil, donde difícilmente van a sobrevivir sin tantas dificultades. Y creo que estamos a tiempo de hacer algo para preservarlos y de emprender acciones que eviten que se sigan afectando los lugares en donde habita el ajolote. Bueno, este estaría feliz en una laguna libre. Es una de las de los espejos en que podemos vernos. El ajolote no puede hacer algo para cambiar nuestra manera de actuar, pero nosotros sí podemos cambiar nuestra manera de pensar. De los grandes hallazgos que yo encuentro en este juego, y por eso estoy muy contento de estar participando aún en este proceso de desarrollo del juego. Jueguen, participen, pero también llévense esta enseñanza que nos da Axolotlán a todos. Pues la verdad a mí me encantó la animación de la pelota, está, o sea, me encantó. Es un muy buen juego y me parece excelente la idea de preservar, pues, lo que tenemos en México, ¿no? Los tesoros nacionales. Muy padre, porque en realidad sí está bastante interactivo. La verdad me gustaría ver el proyecto terminado, se ve muy interesante. Genial, es de verdad muy educativo y Dios, yo me quedaría viendo horas aunque no estuviera haciendo nada. Me gustó lo que dijo de tener una reconstrucción de Xochimilco. Algo ocurre en el Mictlán que cambió el balance de todos los niveles del cosmos. Xolotl tendrá una razón para volver al mundo de los vivos.